Hola compis, mi nombre es Amparo, bienvenidos a mi canal. Mirad, hoy nos toca ir de compras. He estado en un bazar en Teddy y también en la tienda de manualidades Creando que hay en mi pueblo. ¿Quieres ver todo lo que he comprado? Quédate conmigo que te lo enseño todo. Vamos con el vídeo. Bien compis, pues mirad, primero os voy a enseñar lo que para mí me resulta más complicado, que es mantener cerca de mí, como son los pelillos que sueltan algunos tejidos. Os presento rápidamente estos dos tejidos y los quito de mi vista rápido. Mirad, he comprado rizo para hacer toallas, paños de cocina, lo que nos apetezca. Es un rizo de toalla muy suave, tiene un tacto, mirad, es esponjoso totalmente. Y también he comprado coralina en un color blanco roto, me encanta. Con esto vamos a hacer unas cosas súper chulas para las muñecas y con esto vamos a hacer cositas monas para nosotras. Bueno, pues como he estado en mi pueblo y he estado recorriendo un montón de tiendas, os voy a enseñar todo el popurrí que compré. Mirad, unas cintas rojas de brillo, que aunque ya estamos pasando la época de Navidad o ya tenemos hechas casi todas las cosillas de Navidad, me parece interesante tenerlas por el taller, nos van a dar mucho juego. También picunela en blanco pequeñita para las muñecas, mirad, un tamaño súper pequeñito. Estas dos piezas las compré de un bazar. Estas tiras, que son tan lindas, me costaron 2,50 y son del Teddy. Os voy a enseñar porque voy a hacer un proyecto que creo que os va a encantar a todas y voy a utilizar estas cintas, sobre todo una especialmente. Mirad qué cosas más bonitas. La que tengo pendiente de hacer y en mente es estas dos, y sobre todo esta, bueno, también esta, bueno, todas, vamos a hacerlas todas porque todas me gustan. Por 2,50 podemos permitirnos el lujo de comprarnos todas estas tiras. Mira, traen 6 tiras de 1,5 metros cada una de ellas, están genial, no me digáis que no. También en Teddy compré estas agujas. Son agujas que tienen el ojo grande, pero que son largas y muy delgadas, que es lo que yo estoy buscando, porque a veces para hacer las puntadas escondidas en los vestiditos de las muñecas o de las ropitas y del cuerpo de las muñecas quedan un poco raras si la aguja es gruesa o es demasiado pequeña. Creo que este tamaño va a ser el ideal. Me voy a quedar con estas referencias y según como me resulten os lo iré comentando. Mirad, esta me costó 65 céntimos, trae 6 agujas de diferentes medidas, pero estas son todas iguales y ya os digo que me parecen muy interesantes porque son súper pequeñitas. No sé si podré abrirlas para que las veáis. Mirad, veis, son no muy largas pero muy delgaditas, muy delgadas, y sin embargo el ojo lo tiene bastante grande, que nos facilita muchísimo a la hora de coser con ellas. Trae 6 agujas, pero bueno, ya os digo que lo voy a probar y os comentaré cómo me van, porque si sobre todo para las muñecas que tenemos tantos problemas al encontrar agujas para coserlas, si para ellas nos vienen bien, pues también es interesante que los tengamos todas. Bueno, pues ya una vez que lo tengo guardado, esto lo voy a guardar, ya os digo, porque creo que nos va a resultar bastante interesante. Lana para las muñequitas, como no, en un color, la verdad es que un poco marroncito, poco castaño, y es una lana bastante graciosa, bastante mullida, muy suave. Es para las agujas de 5,5 y 6,5. Está bastante bien. Mirad, del bazar también compré igual en rojo y en verde. Fijaos qué colores más bonitos y el brillo que tienen. Para las muñecas le van a quedar súper chulos. Cola de ratón en dorado, que a veces también quiero buscar un color mostaza, un color parecido, y no lo encuentro. Ahora en Navidad es fácil encontrar estos colores. Esto también lo voy a abrir y lo voy a retirar rápidamente. Son plumas de marabú. Mirad, en blanco, en rosa y en azul, preciosas. Estas las vamos a ver muy pronto aquí en este canal. Las quito porque mirad, quedan plumas por todos sitios. Mirad, más plumas de Teddy. Cuando hice el ángel del Belén,
os gustaron mucho este tipo de plumas. No era esta la que yo utilicé en el ángel, pero vi estas que vienen con unos alambritos muy finos y quiero probarlas cómo nos quedan en nuestros próximos proyectos. Que ya os digo, aunque no voy a hacer otro ángel, porque ya he hecho este y os han encantado y a mí me ha encantado también. Voy a ver si puedo sacarlo. ¿Veis? Son este tipo de plumas, pero van enganchadas en este alambrito. Yo voy a ver la forma de hacerlas igual que hicimos el ángel, ponerlas de manera que nos den mucho más vida, más juego y más movimiento. Bueno, pues esta me costó 2,50 y trae 1,25 m, un metro y una cuarta más o menos es lo que pone que trae. Mirad, también compré estas piñas tan pequeñas. A veces para las muñecas tenemos problemas para encontrar cositas así chiquititas. Las encontré también en Teddy. 1 euro y son súper graciosas. Traen 18. Son muy finitas, muy delicaditas, pero me encantaron. Mirad, más picunela. Esta fue de un bazar. Me costó 85 céntimos y esa es en un blanco roto. También de la misma medida que la que enseñé anteriormente. Estas escobitas siempre nos viene bien tenerlas, también de Teddy, me costaron 1 euro y traen 3 escobas super monas para muñecas, para proyectos, para costura creativa, para mil ideas que tengo en la cabeza. Estos botones los compré en la tienda Creando, una tienda de manualidades que hay en mi pueblo, me costaron 2,50 y me hizo mucha gracia porque aparte de los corazones de resina, trae unos corazones simulando al metal con la llave incluida. Voy a ver si lo pudiese abrir sin que me lo pierda, porque este no trae, ¿veis? Manualidades Creando, calle Cisneros en Portollano, y el precio, ya os digo, es de 2,50. bueno, después le pondré un celo que así os lo enseño. Son unos botoncillos de pasta que son súper monos, ¿veis? En resina, y en plástico viene la llave con el corazón, que me parece un detalle súper bonito, tanto para utilizarlo en costura como en cualquiera de nuestras manualidades, de las muchas que hacemos normalmente. Mirad, en un bazar encontré estos enganches súper pequeños para hacerle ropita a las muñecas. Me costaron 85 céntimos y este 95, cada uno un precio. Y me gustó por el tamaño que tienen. Tiene un tamaño muy pequeñito. Voy a sacar uno. Mirad, ¿veis? Son súper pequeños. Llevan un muelle. Metemos el cordoncillo y ya, si queremos ajustar o no, lo abrimos o lo cerramos. Son pequeñitos y yo creo que nos van a dar mucho juego para las pequeñitas, para hacerle ropa a las pequeñas. Mirad, este es de 10 por 11 milímetros y este es de 22 por 7 milímetros. La verdad es que ya veis que es que son súper pequeñitos. Mirad, en Teddy 2,50 me costó esta regla. Muchas veces cuando tengo que hacer cortes aquí delante de cámara me resulta un poco complicado sacar mi regla, que es tan sumamente grande, y con esta es muy pequeñita. Tiene 15 por 15. Y la verdad es que va genial. ¿Veis? Es muy manejable. Se ve perfectamente en la mesa de trabajo. Y a la hora de utilizarla es mucho más cómoda que la regla que yo tengo tan grande. Os recuerdo, 15 x 15, 2,50 en Teddy. Ahora viene mi locura. Mirad. He comprado un montón de telitas monas para las muñecas. Cuadros de Burberry, me encantan, siempre me han gustado estos cuadritos y he decidido que mis pequeñas también lo van a lucir. Es una pasada, mirad, es que es súper súper bonito, me gustaron un montón. Estas telas las compré también en la tienda de mi pueblo y cada vez que voy allí me gusta muchísimo ir a hacerles una visita a mis chicas, a mis compis, que cada vez que voy me tratan genial. Mirad, he comprado también un popelín en un azul, es un azul celeste, que no sé si lo podréis ver bien. Bueno, un azul celeste no, es un azul un poquito más subido que el celeste, no es tampoco el azul bebé, pero no es el azul oscuro. La cámara también hace un poco de juegos con los colores.
Mirad, estos cuadros ya los hemos utilizado, pero me gustan tanto que vi que aún te les quedaban y no dudé en comprarlos. Mirad qué combinación más bonita. Más o menos es la que he decidido para próximos proyectos. Me gustó mucho esta combinación y creo que la voy a utilizar. No pueden faltar los rosas, los fresas, los frambuesas en mis muñecas. Estos colores que quedan tan bonitos. También compré fieltro en blanco, que es un fieltro de algodón, nada que ver con el fieltro que se compra en los bazares, aunque también compré en los bazares, pero este me gusta mucho para el tema de ropita de muñecas. El otro, que es un poquito más con más cuerpo, me gusta más para lo que es la costura creativa. Mirad, qué combinación más bonita, este color frambuesa con el blanco, no me digáis que no queda mono. También es el mismo tipo de fieltro, que como veis es un fieltro de lana, es bastante bueno y me gusta muchísimo el tacto que tiene, sobre todo para la ropa. Mirad, muchas veces cuando le pongo clips automáticos, corchetes y demás a la ropa de las muñequitas, me resulta muy difícil hacerlos tan pequeñitos. Normalmente cojo una tira de velcro, si le voy a utilizar velcro, si no utilizo lo que os he comentado antes, a veces me interesa más ponerle un velcro porque es más delgado y no me resulta la costura tan gorda. Entonces lo que yo hago es cortar una tira a lo largo, en fin, me organizo un poco así, de aquella manera. Pero encontré estos en un bazar y no dudé en comprarlos. Son 45 piezas y la verdad es que tienen como un centímetro más o menos y son ideales para las muñecas, para lo que yo quiero o para lo que yo las quiero utilizar. Ya os digo, traen bastante, pero lo vi y no sé si lo tienen con normalmente o es algo esporádico, y entonces compré dos paquetitos. Mirad, vienen así, son adhesivos, simplemente tenemos que quitarlos de aquí y los pegamos directamente en las ropitas de las muñecas. Me costaron 95 céntimos y ya os digo, traen 45 piezas en cada una de las cajitas que compré. Me parece que es algo muy interesante porque son, además, mirad, es que es prácticamente como un papel de fumar. Son súper, súper delgados. Mirad, no tienen prácticamente ninguna anchura. No sé si lo podéis apreciar bien, pero son súper finitos. Lo justo para los proyectos de muñequería, porque lo que queremos es que sean costuras lo más finitas posibles. También compré una funda de cojín. No sé si lo vamos a utilizar aquí en este canal o lo vamos a utilizar en mi canal de manualidades Di Amparo Jurado Creativa. En cualquiera de los dos os dejaré también los enlaces si lo utilizo en aquel otro canal. Os recuerdo que este canal, el taller de Amparo, lo he dejado exclusivamente para muñequería, bordados y costura, tanto creativa como arreglos, como cualquier cosa que lleve aguja, también crochet, punto de dos agujas, en fin, todo ese tipo de manualidades. Y mi otro canal, Di Amparo Jurado Creativa, lo he dejado para el tema de manualidades con tipo pintura, técnicas con decupas, en fin, diferentes cosas, reciclajes, en fin, ya os digo, diferente a este otro canal. Entonces, no sé, este cojín dónde lo voy a utilizar, pero os lo enseño y así ya lo hemos visto. Más popelín, en esta ocasión en un tono rosa bebé, me encanta. También, como no, los cuadritos de Vichy en rosa bebé, un rosa chicle. Es un poquito más subido que este rosa, pero tiene un contraste súper mono. Estos cuadritos, pues la verdad que hace bastante que no los utilizo porque tienen un azul muy oscuro, pero en próximos proyectos los vais a ver lo bonitos que van a quedar, aunque sean muy oscuros. Mirad, también he comprado lo que os comento, ¿veis? Este fieltro no tiene nada que ver con el fieltro que os he enseñado con anterioridad. Este es un fieltro más pues para costura creativa y demás, no para hacer ropita, porque ya os digo que es demasiado tieso, aunque sí podemos hacer complementos con ellas. Ahí lo dejo. Y también lo he comprado, ¿veis? En rosa bebé y en fresa, en un color fresa bastante importante. Y bueno, compis, pues todas estas han sido las compritas que he hecho durante los días que he estado en mi pueblo pasando con la familia. Bueno, he tenido tiempo de todo, de comprar, de estar con ellos, de ver a mis amigas,
de disfrutar pues de lo que tenemos todas cuando vamos a ver a la familia, de los mimos que nos dan, de lo consentidas que somos cuando llegamos, que somos las princesas de la casa. Y bueno, pues ya os comento, han sido unos días, la verdad es que no me ha dado tiempo a tanto como yo quería, pero sí que es cierto que como veis los he podido disfrutar y bueno, pues me he organizado de forma que además de estar con la familia, pues también haya tenido tiempo para hacer mis compritas. Estas compritas que tanto me gusta compartir con vosotras. Y bueno, pues solamente me queda daros las gracias por haberme acompañado en el vídeo de hoy. Y pues por todo, pues como siempre, también por estar detrás de la pantalla. Y bueno, pues también os agradezco que compartáis mis vídeos, que deis deditos arriba, que me dejéis esos comentarios que tanto me gusta leer y sobre todo que hayamos pasado un ratito juntas, agradables y divertidas. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso, amigas. Chao.